¿Quién ganaría en una batalla? ¿Moon Knight o Capitán América? Dos de los mejores personajes del MCU enfrentándose en un combate donde cada uno tiene alguna ventaja. Capitán América tiene más experiencia y está mejor entrenado. Moon Knight tiene el poder de un dios de su lado. En habilidad en combate están bastante parejos, al igual que en fuerza física. Los dos están en un muy buen nivel, por lo que este versus es bastante cerrado. Moon Knight tiene super fuerza, un factor de curación que lo hace prácticamente inmortal, ya que en la serie vimos cómo le clavaron varios palos y aún así seguía vivo. Khonshu lo protege de cualquier clase de daño físico, su resistencia también es bastante buena. Aguantó los rayos mágicos de Harrow. Además puede cambiar a voluntad entre Mr. Knight y Moon Knight. Capitán América fue líder de los Vengadores. Gracias al suero del super soldado, tiene capacidades físicas sobrehumanas, con las que se ha enfrentado a aliens, robots asesinos, otros héroes y a Thanos. Incluso resistió un golpe directo de él. Viajó en el tiempo, su habilidad al combatir es increíble, y ni qué decir de su fuerza física, sostuvo un helicóptero con sus manos. Por estas razones las probabilidades estarían del lado del Cap. Sin embargo, veo más probable que esto se lo lleve Moon Knight, ya que posee habilidades sobrenaturales, y cualquier daño recibido lo puede curar al instante. No mostró alguna debilidad. Mark y Steven ya están en armonía, además tienen la protección de Khonshu. Por estas razones le doy la victoria a Mark y compañía. Quizá Steve con el martillo de Thor pueda ganar, pero si es como en los cómics, Moon Knight podría manipular el Mjolnir. ¿Qué opinas? Bye.